Con más del 75% de la obra ejecutada, el acceso a Colonia Guaraipo en el municipio de Monte Carlo está más cerca de concluirse. Se trata de una obra de grandes dimensiones, ejecutada con fondos del Estado Provincial y llevada adelante por la Dirección Provincial de Vialidad. Venimos cumpliendo con todos los planes previstos en una longitud total de 7.000 metros sobre ruta provincial 15. Luego tenemos un cruce que es el cruce de Cuatro Bocas, donde conecta a Colonia Guaraipo, que son otros 4.000 metros, que ya está terminado, y donde está implantado un puente también en ese sector. Estamos ahí de finalizarlo. De acuerdo al proyecto ejecutivo, se hizo la obra básica completa, movimiento de suelo, terraplenes, desagües laterales de mayor sección, alcantarillas transversales y calzada de 7 metros de ancho, que quedarán listas para su posterior pavimentación. En esta etapa de obra trabajamos sobre 7.000 metros de ruta, sobre ruta provincial 15, que es un bypass importante entre la 2 y la 14. La ruta provincial 15 nace en la ruta nacional 12 y conecta con la ruta 14 a la altura de Fracram. Es una arteria de vital importancia para el sector productivo de la zona, para un mejor acceso a la escuela 434 y a la cooperativa de Monte Carlo, como así también al INTA de esa localidad. Es una zona muy productiva, la ganadería es muy fuerte acá y la forestación, así que los colonos y los productores de la zona hace años que están atrás de esto, y en esta primera etapa, que consiste en la obra básica, se está haciendo realidad. La verdad que los colonos de la zona están agradecidos y es un beneficio para ellos y para su producción y para la economía regional. Estas construcciones son prioridad en la gestión del Gobierno de la Renovación.